¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, Dr. J, Football and Fan. Bueno, vamos a intentar desentrañar lo que ha podido ser la operación de contraespionaje con el tema de Hazard. ¿A qué me refiero con contraespionaje? Pues muy sencillo, a que quizá toda esta información que ha venido soltándose, filtrándose a la prensa durante la última semana, de que Hazard no estaba bien, de que el tobillo no está bien, todo este tipo de cosas han llevado a muchos a pensar que quizá lo que estaba intentando hacer Zidane era básicamente despistar. Sabéis que el otro día Hermel comentaba, aunque tampoco hay que ser un lince para darse cuenta, que Zidane intenta siempre en las ruedas de prensa no dar ni una sola pista al rival sobre cuál va a ser el 11 del día siguiente. Y no solo eso, daos cuenta que Zidane es probablemente uno de los entrenadores que más rota a los jugadores durante la temporada. Yo creo que precisamente para que los rivales no terminen de poder estudiarnos de arriba abajo, es decir, no terminen de entender cuál es el sistema del Real Madrid, porque en el fondo hay tantísima rotación que uno no sabe con qué equipo se va a presentar el Real Madrid y por tanto no sabe cómo o a qué jugarle en el partido. Y sabéis que si hay alguien que estudia a los rivales es Pep Guardiola, y quizá precisamente por eso Zidane o el Real Madrid hayan llevado a cabo una pequeña labor de contraespionaje tratando de lanzar información falsa acerca de Hazard. Lo sé, es un poco conspiranoico, pero daos cuenta que ahora mismo Hazard no solo está en el avión, sino que está en la lista de convocados, y como ya estáis viendo en las imágenes, Hazard ha protagonizado una de las jugadas más bonitas de los entrenamientos, que demuestra además que no ha perdido ni una sola gota de olfato. Lógicamente puede ser un error, puede ser que efectivamente el jugador esté sintiendo molestias en el tobillo y no termine de estar al 100%, y que por eso precisamente Zidane no lo haya utilizado demasiado en el tramo final de la temporada. Eso es completamente cierto, pero si realmente el jugador sintiera molestias hasta el punto de que condicionan su juego, entonces yo entiendo que el Real Madrid, o Zidane en este caso, no le habría utilizado y probablemente no le llevaría directamente a Manchester. Puede ser que no sea un caso tan radical y que diga, bueno, a no ser que esté completamente lesionado, le voy a llevar. Y también podemos jugar al despiste con eso, pero yo particularmente, teniendo en cuenta que Hazard entrenó hasta ayer, que seguramente va a entrenar hoy también en el Etihad Stadium, que ha viajado con el equipo y que no hay ningún parte médico oficial al respecto, yo particularmente creo que Hazard puede estar mejor, por lo menos, de lo que pensamos, y absolutamente disponible para Zidane, y que de manera interesada, de manera intencionada, se haya estado filtrando a la prensa, incluidos a muchos youtubers, el hecho de que Hazard puede que no estuviera tan bien, de manera que esas informaciones llegaran lógicamente a donde tienen que llegar, que es al Manchester City, a Pep Guardiola, y por lo menos, si bien aunque no hayan jugado completamente el despiste, sí por lo menos tratar de engañar, tratar de crear todo tipo de ruido alrededor de Hazard, de manera que Guardiola no tenga claro si al final el jugador va a estar sobre el 11, en el 11 inicial o no, va a estar sobre el césped del Etihad Stadium o no. Yo creo que esto puede ser, yo creo que es muy factible. Evidentemente, en el mundo de hoy, donde prácticamente la información vuela, un entrenador como Pep Guardiola y todos sus asesores, lógicamente, van a estar estudiando al detalle qué es lo que hace y qué no hace el Real Madrid, y si Hazard va a estar o no en el 11 inicial, porque lógicamente una opción u otra puede variar completamente el planteamiento del partido. Daos cuenta que si, por ejemplo, ellos saben que Vinicius va a estar de entrada, pues lógicamente van a tener que prestar mucha atención a lo que haga el jugador brasileño en esa banda, y precisamente por eso quizá tengan que disponer a solo dos tíos sobre Vinicius, precisamente porque es un jugador que sabéis que te puede desbordar en cualquier momento y que necesita una atención especial extra, quizá no tanto con Hazard. Así que en cualquier caso se despejarán todas las dudas en el día de mañana, cuando se publique el 11 y sepamos si efectivamente Hazard está en ese 11 titular o no. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribiros a mi canal, Dr. J, Football and Fan.